¿Qué tal y bienvenidos a una nueva review de dogpod.com.ar? Este es el Motorola X, traído a ustedes por la gente de Point Argentina. Un teléfono que de alguna manera se considera el primer teléfono de Google creado por Google, digamos, luego de la compra que tuvo de Motorola en el mercado. Actualmente, bueno, esa compra se puede tomar como antigua, ya que Google acaba de vender Motorola a Lenovo, o sea que este tipo de teléfonos probablemente se sigan desarrollando por la gente de Lenovo en lugar de Google. El diseño, como verán, es muy aerodinámico de alguna manera. Como verán, en la parte frontal tenemos parlante y micrófono. Del lado superior tenemos el conector de auriculares 3.5 y también, por supuesto, el micrófono de cancelación de ruido. En la parte derecha van a encontrar los controles de volumen y de encendido, y en la parte izquierda vamos a tener una pequeña bandejita para chips nano SIM, ya que este teléfono no trae micro SIM sino trae nano SIM. Finalmente, en la parte inferior nos encontramos con el conector micro USB, y en la parte trasera tenemos la cámara de 10 megapíxeles con flash LED y un parlante, un altavoz muy delicado de este lado, como verán, ahí no sé si llegarán a verlo, que casi pasa desapercibido. En cuanto a la textura, es bastante muy sensible al tacto, muy, muy interesante, digamos. Si bien parece que tiene un relieve, es totalmente suave. Y el teléfono viene en color blanco y color negro. O sea que, bueno, esta es la versión en blanco, que por ahí es mucho más delicada que la negra, pero las dos son muy bonitas. En cuanto al tamaño, el teléfono tiene 129.3 milímetros de alto por 65.3 de ancho y 10.4 de espesor. Bueno, el Moto X trae una pantalla de 4.7 pulgadas. Super AMOLED con resolución de 720x1280 píxeles y que tiene una densidad muy importante de 312 píxeles por pulgada. ¿Por qué digo muy importante? Porque si la comparamos, por ejemplo, con un iPhone 5, el mismo tiene 326, o sea que no estamos muy lejos de una densidad de píxel de un iPhone. Obviamente trae Gorilla Glass para protección a rayones y a polvo. Y el procesador es un Qualcomm Snapdragon S4 Pro Dual Core de 1.7 GHz. Algunas personas se vieron medias reacias a este tema de que este teléfono traiga un procesador Dual Core, pero les puedo asegurar que, primero y principal, dado que es un Android de fábrica, digamos, casi sin ningún añadido por parte de la empresa, o sea, es casi como si fuera que agarraron el Android directamente bajado de internet y lo instalaron en el teléfono. Eso hace que el procesador se utilice en su totalidad y se aproveche de manera increíble. El GPU es un Adreno 320, obviamente trae 2 GB de memoria RAM, y el almacenamiento, en este caso, en la versión que trae, que viene acá a la Argentina, es de 16 GB. Hay algunas versiones de 32, pero lamentablemente no han venido a nuestro país. El único punto por ahí a destacar es que el teléfono no trae posibilidad de extender la memoria mediante un slot micro SD, pero al menos trae 50 GB de almacenamiento gratis en Google Drive, lo cual es bastante interesante, ya que nos permitiría guardar todas nuestras fotos ahí y aprovechar cada espacio libre que tiene el teléfono. En lo que respecta al sistema operativo, el Moto X trae de fábrica Android Jelly Bean, pero increíblemente, luego de encenderlo, dado que estamos ya en mayo del 2014, la actualización a KitKat llegó de manera casi instantánea, y en este momento estamos viendo un teléfono con KitKat, digamos, que de hecho es mi primer teléfono con KitKat, tengo que admitirlo, y tengo que mostrarles que así es. Las diferencias de este KitKat con respecto a
el Jelly Bean que trae de fábrica el teléfono, son bastante pequeñas, digamos, visualmente. La primera es que, bueno, que el launcher es casi a pantalla completa, ha mejorado un poquito, no sé si han visto otros videos del Moto X, pero cambió un poco. El otro, bueno, es el sistema de seguridad que trae el teléfono, es un poco más seguro. De hecho, se lo comparó casi con un Nexus, el Moto X, de alguna manera. Y por otro lado, también tiene nuevas funciones en cuanto a la galería de imágenes, más que nada para el tema de visualización. O sea que tenemos más, más efectos, ¿no? Bueno, tira de película y algunas otras opciones más. No mucho más que eso, pero más que nada a nivel interno se nota mucho también el aprovechamiento de la batería para que dure más durante todo el día. Bueno, vamos a ver ahora la cámara de este Moto X, que, como les dije, es de 10 megapíxeles y trae tecnología Clear Pixels con posibilidad de filmación en Full HD. La cámara es muy sencilla de usar, simplemente tenemos que enfocar y saca. La foto es muy rápida. Y si queremos ver la foto que acabamos de sacar, bueno, acá nos pregunta con qué queremos abrirla, en este caso con la galería. Y podemos ver todas las fotos que estuvimos sacando, incluso las anteriores. En cuanto a la filmación, vamos a ver un poquito lo que trae la configuración del teléfono. Tenemos la posibilidad, bueno, el tema de enfoque, para el control de enfoque, la posibilidad de cambiar el flash automático, activarlo o desactivarlo, la filmación HDR y, bueno, podemos filmar en cámara lenta y hacer una filmación de panorámica. Bueno, vamos a ver un poco de la filmación en Full HD que permite hacer. Bueno, es bastante buena y es de muy buena calidad. Bueno, la otra filmación que tiene que estar muy buena porque también es en Full HD es la. ¿Cómo les va? Es la de la cámara frontal. La particularidad de esta filmación es que se hace en Full HD y lo bueno también es que la cámara frontal. Tiene muy buena calidad, son 2 megapíxeles, lo cual resulta muy muy bueno para selfies. Hoy día que están tan de moda, creo que lo ideal sería tener un buen teléfono con una buena cámara frontal. Y bueno, este es un buen ejemplo de ello. Estamos. Como verán, la calidad es muy buena. Más allá de que yo esté hecho bolsa, pero la calidad es muy buena la de la cámara frontal. Y es un dato a tener en cuenta, especialmente hoy día en que las selfies están tan de moda. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que lo hace diferente a este teléfono con respecto a otros teléfonos del mercado de similares características. Primero y principal, le han agregado a este Moto X la posibilidad de acceder a la cámara mediante un gesto. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos capturar todo tipo de imágenes de manera rápida sin ni siquiera apretar un botón en el teléfono. Básicamente lo que podemos hacer es lo siguiente, mover el teléfono de esta manera y automáticamente vamos a poder tomar una fotografía. Vamos a probar otra vez. Bloqueamos, movemos así y automáticamente tenemos acceso a la cámara. Finalmente vamos a ver si realmente la publicidad que hemos visto del Moto X es real, o sea, si realmente se puede lograr eso con el teléfono al punto de poder hablarle tan naturalmente y que lo entienda. Ok, Google Now. Crear nota. Comprar más café. Bien, es anduvo. Ok, Google Now. Despiértame en 20 minutos.
12 y 35. Bueno, finalmente vamos a ver el navegador, de hecho es un Chrome, estamos muy acostumbrados a utilizarlo. Eso sí, cabe destacar que el teclado es diferente a algunos que hemos visto en otros teléfonos, es el famoso Google Keyboard, que tiene la particularidad de tener un tipo de vibración cada vez que presionamos las teclas. Por ejemplo, o sea, escribimos y no sé si llegan a escuchar, pero cada vez que presionamos una tecla hay una pequeña fuerte vibración en el teléfono que realmente hace sentir que estamos presionando una tecla. Está muy bien logrado el efecto. Vamos a ver, por ejemplo, cómo está el tema de los caracteres. Bueno, tenemos accesibilidad de esta manera, asteriscos, puntos, y lo bueno con lo que tenemos el punto de este lado, cosa que en nuestros teléfonos por ahí hay que acceder a la parte de símbolos para poder manejarnos con el tema del punto. El navegador anda muy fluido, vamos a agrandarlo muy bien, es rápido. Funciona de maravilla en el teléfono, la verdad que tiene muy muy buena calidad. Bueno, vamos a ver un juego para ver la velocidad que tiene este Moto X en el tema de aceleración gráfica. Una de las críticas más importantes que tiene justamente es el poseer un dual core, y vamos a ver que realmente un teléfono con Android bien optimizado no necesita un quad core, y este es un gran ejemplo de ello. Si bien es un teléfono que está, bueno, recién instalado de fábrica, van a ver que la fluidez que tiene no se va a perder y que es una muy buena opción a tener en cuenta. Jugamos, como verán, la velocidad por demás de buena. Como verán, la respuesta es excelente por parte del teléfono y demuestra que un Android bien optimizado no necesita de un quad core para funcionar bien. Bueno, esta fue la review del Moto X para la gente de Point y para dotpod.com.ar. Mi nombre es Federico Picone y los veré la próxima. Chau chau.